Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Rompetibias para Dúo de Paragon. Os traigo una partidita con Murdoch en la que me acompañan Pinpoint, Molo, Tito y Tapi. Es una partida grupal, cada uno vamos a subir un vídeo a nuestro canal, pues un poco con nuestra perspectiva y demás, de dónde hemos jugado la partida y con cada personaje. Entonces nada, si queréis ver, pues por ejemplo, la partida del colgado de Pinpoint, del que le sobran huevos, que en este caso es Molo, porque sobran muchísimos huevos, pues nada, ir visitando cada uno de los canales que os dejo en la descripción, tanto pues eso, de Pinpoint, Molo, Tito y Tapi, ¿vale? Todos somos youtubers, todos tenemos el canal, y puede ser interesante, pues si queréis en algún momento dado, pues ver qué le pasa a uno, qué le pasa a otro, ¿no? Pero antes de dejaros con la partida, bueno, en este caso ya la estáis viendo de fondo, pero con dejaros con el audio, me gustaría comentaros un aspecto, tanto en nombre de Olor a Cerrado y yo. El lunes vamos a hacer un evento con el community manager de la comunidad hispanohablante de Paragon, Charlie, y junto con otros dos youtubers. Vamos a probar Monolito, vamos a hacer una partida, es un streaming internacional, y el evento se llama Fuego Amigo. Entonces nada, simplemente me gustaría invitaros a nuestras cuentas de Twitch, vamos a estar tanto Laura Cerrado en la suya como yo en la mía. Y nada, pues por si os queréis pasar y podéis ver Monolito pues un día antes del estreno. Esto será el lunes 5 de diciembre a las 7 de la tarde, hora española peninsular, ¿vale? Entonces, pues eso, simplemente invitaros a que asistáis. Y también chicos, nos gustaría agradeceros en nombre de Dúo de Paragon todo el apoyo que estáis dando al canal, los comentarios y demás, porque vemos que el contenido está encajando, que os gusta. Y nada, por nuestra parte, vamos a seguir subiendo un contenido similar al que estamos haciendo ahora. Y aparte también estamos creando unas series que seguro que os gustan. Tanto más didácticas como de risa y un poco en los que se nos va, pues no voy a engañar un poquito la olla. No voy a decir que no, porque es que es así. El Olor a Cerrado le das un par de torrenos para desayunar y se vuelve loco. Así que nada, como os comentaba, el lunes a las 5 de la tarde hora española en nuestras cuentas de Twitch podéis ver el streaming y en directo en Monolito. Menudo partidón, primo. Os dejo con el Pinpoint, Molo, Tito y Tapi. Que se les va toda la olla a estos chavales. Mira, mira, mira. Ojo, ojo, ojo. Ya estamos, Tito, ya estamos. Ya está el Tito liado. Coño, sí, hay que hacer remix, ¿no? Ok, pues yo tengo la línea ya hiperpuseada para mí, así que. Pues nada, vete a casa. Venga, me voy. Hasta luego. Hasta luego, papi. Tío, estoy pensando, llevo un rato pensando en el saludo de Shurpa y no me acuerdo cómo es. Bienvenido, chavales, bienvenido, onda para con chavales. Sí, sí, así. Bienvenido, chavales. Bienvenido, chavales. Pero que nos van a llevar haters ahora a controlar esos comentarios. No, hombre, qué no, coño. Hombre. A mí me mola, tío. Sí, Shurpa, si nos estás viendo porque nos están viendo. Yo no tengo saludos. Va en coña, ¿vale? Eso, Shurpa, no te rayes, tío, colega. Sí, que sabemos que nos estás haciendo stalking a todos. A ver, Shurpa, vamos a ver. Sabemos que te está viendo todos los tropillos ahora mismo. Es decir, te dejo la plataforma abajo para que dones lo que quieras. De 50 para arriba, por favor. Hombre, que si no, el wall se me expresa, ¿sabes? Hay que darle de comer a los ratones, como decía el Olor a Cerrado. Hay que darle de comer a los ratones para que el ordenador renderice más rápido. No veas cómo comer los cabrones. Vale, voy a pasar. ¿Cómo vas, Tim, por ahí? Yo estoy puseando la línea realmente ya para irme. Aunque no sé si Grub se ha ido ya a base. Creo que voy no. A ver si consigo subir para la ulti. Y te hago una visitilla. Grub es que se ha ido ya a base, así que voy a aprovechar y me voy yo también. Tengo 3 puntos más que él de hecho. Uy, casi. Así topi. Que si te quieres quedar y defiendes la línea, pues si la pusea, que no creo. Tiene muy poco nivel para pusear. Ya. A ver. Madre mía. Este mazo tiene más años, tío. Tengo el mazo de cuando subí mi primer vídeo, que no se me escuchaba una puta mierda. Esto hay que renovarlo, ¿eh? No tengo ni el guard puesto con 6 puntos decente. A mí eso me pasaba con Steel el otro día, que terminé el mazo con 58 puntos. ¿No? Bien, ese es el estilo. Tío, es un mazo aquí, el primer mazo que te has hecho. ¿Lo tiene? Bueno, vaya, que yo fui a jugar con el olor.
y estuve como 20 minutos haciéndome un mazo, tío. Un mazo súper complicado con cartas de 7, de 5, de 11, de 13. Súper complicado. Y cuando llego a la partida, 57 puntos utilizados. Yo me cago en la puta que no puedo terminar. Yo ahora mismo el mazo, para que no me pasase eso con Murdoch, el mazo que llevo tiene 60 puntos. O sea, no puedo variar de cartas. Ya. Bueno, excepto defensa, eso sí, pero... Pero me está pasando de una forma que no paso. Bueno, aquí en izquierda está guardeado. ¡Ay! ¡Ay, ese medio! ¡Ay, ese medio que cae! ¡Ay, ese medio que está más muerto que muertín! ¿Muero o qué? Sí, tenía que morir. Esa es que tira seguro. Sí. Uy. Acabo de hacer la catetada madre. No me he subido la ulti en el nivel 5. Muy bien. A ver, ese es el espíritu. A ver, lo que pasa es que. Tenemos Murdo. ¿Una ulti aquí? ¿Una ulti aquí? Me temo que no, Molo. Me temo que no. Dios. Bueno, pero porque no tengo maná, No es por, es por eso. No es porque haya preferido subirme el escudo, ¡Ay, mierda! ¡Qué cabrón! Buena. La puta risa ganando la partida, que diga perdiéndola. ¡Qué lamentable! ¡Dios mío! Este Grus ahora se está dedicando a pusearme la línea. Buena, muy buena. Vale, me voy a pirar, tengo 9 puntos. Y yo que no puedo farmear porque no tengo daño. Mira, me viene un Gideon salvaje. No, pero que me viene mosqueado, fuera coñas. Necesito ayuda aquí. Para ahí, Porque me van a pushear y probablemente me tiren la línea incluso. A ver si los engancho por detrás. Si no se van, pues sí. Vale, sigo yo a la derecha, a ver si se la tiramos. Llevo sin farmear una puta hora, tío. Está aquí, tío, ahí aún, ¿eh? Sí, ya sí. Ya se va, ya se va. No tiene ward ahora mismo, ¿eh? Tiene. Pues quédate tú aquí ahora, farmea y... Y yo me voy a jungla, ¿vale? Como os he dicho antes. Así me curo un poco. Cuidado, Tito, que está sin ward, ¿eh? Sí, sí. No, es porque... A ver... ¡Ay, Dios mío! Voy pillando cosechadores y tal. Vale. Me voy a pillar uno. Sí, sí, tírales el guardián. Voy a ir a mid, ¿vale? Voy un momento a base. Voy para medio. Lo podemos matar, Ahora sí que sí tengo ulti. Vale. Ay, quería haber tirado el stun antes, tío. Se ha quedado nada. Pena. ¿Cómo vamos? 3-2. Bueno, está bien. Ya voy para izquierda, ¿vale? Madre mía, le partes la boca, ¿no? Venga, Grux. ¿Qué? Ya, Grux. Grandito en un momento. Va, caí. Vamos a ver, Falta aquí. Aquí está. Puedo intentar meter. No me ha visto, O sí. Vale. Pusiera un poco el vista para abajo. Es que tenía un guard, pero digo, no sé si me ha visto. Estaba ahí haciendo un poco el tonto. Voy a quitarle ese botón, ¿no? Vale. Voy para la derecha ahora corriendo, Vale, voy a hacer una visitilla. A Grux. Parece escuchar por aquí a Caimera, Le voy para ahí otra vez. Puede ser. Vuelvo. Le voy a tirar ulti para allí,
¡Ay, mierda! ¡Qué malo soy, joder! ¿Para allí? Se nos escapa, eh. Decker, llego, eh. Vale. Está muerto, eh. Tiro ulti, eh. Diveo. Te lo bloqueo. Bueno. Vamos ahí. Esa es. Ahí está. Muy buena. El Dive. Sébaro y el Rampage. El Dive, tío. Ladies Bowie. Sí, buena, buena. ¿Dónde va? Así. Viene. Espero. Te podemos hacer una aquí. Un canqueito para ti también podría estar bien, para cuando podáis. Ah, vale, me lo pido. Me voy a base. Voy para base y paso por ahí, eh. Vale. Esa es. Esa es. Esa es, Shamet. Maldito Shamet. A ver si se invita a una paellita, eh. Lo ha dicho, cuando llega a los 100, wow, se joder, invita. Vamos todos para allá, eh. En Pinpoint no sé qué dijo también, de cuando llegase a los 10.000 o algo y te invitaba algo. Creo que en dos semanas llegaba. Tío, ¿habéis visto la tía esta que en dos meses ha subido a 1.000.000? ¿Cómo? La burger. ¿Una tía? ¿No? Sí, la burger, la hamburguesa de los cojones. ¿Cómo? Es una tía que se ha dedicado a hacerse un Twitch y a jugar a Call of Duty. Cuando hacía muertes o lo que sea, cuando la mataban, pues hace twerk. Hostia. Así, y en dos meses, tío, 1.000.000 de suscriptores. A ver, ¿y cómo se llama, dice? Soy el burro. Es flipante, tío. O sea, la sociedad está enferma, macho. Muy buena, muy buenísima. Cuidado que tienes un rector de clase, molo. Okay. Sí. Vamos. Yo aquí estoy libre, voy a tirar torre, creo. Están todos en mid. Muy buena. ¡Buenísima! ¡Ah, tío! Venga, los tres en medio, tío. Hay que ir en medio, a defender. Que no me pille, que hay palo. Voy a medio a defender o me tiro torre, no sé. Torre. No, me viene. Yo voy a medio también. Me han hecho un caque. Puedo matar a Gideon, si tengo suerte. Yo llego. Tengo ulti también, así que con que se vaya muy tocado, vale. No, se va. O sea, de hecho me ha visto, creo. Hace media hora. El ulti a Richter no lo matas, o te dejarías poco, ¿no? Sí, no lo mata, ¿eh? No lo mata. ¿Es que te lo stuné? Eso sí que le podría matar, ¿eh? No creo, ¿eh? No, pero la vida, si le quita vida, también le stuneo, ¿no? Voy... Sí, claro. Izquierda, chaval. Hostia, izquierda, me cago en la puta. Necesitaría una ulti de aviso a ese Bruce, ¿eh? Vale. Para que se vaya un poco más, seguramente. Vale, pero damos... ¡Oh, se ha pillado, tío! Si aparece, claro. Si no, no. Cuidado, está por detrás el Bruce ya. Está detrás. Ah, tiran la torre, tío. Tiran torre. ¿O no? Poco. Me mata. Buah. Vale, bueno. Ulti, muerto a la derecha. No tengo mana. A esa parte, vale. Espera, me piro a base. Sí, que está. Tiramos torre, molo. Tirar torre. A ver si la tiramos. Si tira de Q, yo voy a intentar tirar la E y lo saco para afuera. Vale. Tengo ulti ahora disponible, 100%. Buenísima, sí señor. ¿Qué dices? ¿Lo cargáis o le doy? Venga, voy a jugar nuestra. Buenísima. Muy buena. Molo, claro que sí. ¡Ah, tío! Tiramos esto, nosotros. ¿Alguien va a medio? Pues de momento no. Vamos, vale, tirarle eso. Capi, ves tú para la derecha. Sigo yo aquí en medio. Vale. Bien, bien. ¿Hay en medio? Medio, va Murdock. Vale, nos vamos, de aquí, que ya no hay nadie. Voy a pillar el Harvester. Vale, aquí. Van para la derecha. Muy buena, molo. Tenemos más late que ellos, ¿no? Sí, tenemos bastante más late que ellos. Menos por Twin Blast. Your skill vale. Rises. An allied tower is under attack. A la derecha se tenemos que tirar ya, ¿eh? Sí. ¿Vas tú para allá, Murdock, o...? Voy yo para la derecha ya, en breve. Vale. ¡Corre, bicho gordo!
Tienes que defender esa mierda. No quiero... Voy para allá. Quiero farmear un poco, que estoy un poquito... Vale, estás atentos a medio. Habrá dado el aviso de que voy a la derecha, ¿eh? Pero si no, le entro por atrás y ganqueamos. Sí, ganqueé ya, ¿eh? Vale, entramos. Sí, sí, sí. Ahí lo tenéis. Tengo un grupo aquí. Necesitaría una ayudita porque me van a tirar torre. Voy ahora por ahí. Y al menos para... ¿Te has escapado? No. Espera que se me acaba de joder aquí el ratón. No jodas. Se me mueve. Bueno, tapis, muy buena, ¿eh? Se me mueve. Solo. Madre mía. Me mueve solo. Madre mía, que mato al Gideon. ¡Uy! Vale, me tiran la torre ya. Ya, lo siento. No podía más. Yo no puedo ahora. Puto ratón, eh. Joder, la leche. Ya te digo. Ah, pero flipas como se me mueve. Qué bien, eh. Sensibilidad. Puto ratón. Ya está. Eso es que el ratón no lo quiere poner más difícil. Voy para la derecha. Madre mía. Les estáis paliceando, ¿no? Y en realidad. Bueno, vamos a ir de 8, Realmente. Sí, sí, pero el ratón es que es disléxico y dice, bueno, vais ganando vosotros, y... Nada. Vale, voy para la derecha. Qué mierda, te lo juro, de mazo, Tengo. Sí. Uf. Ah, pero si con Rampage le pones 4 cartas y ya está chetado. Sí, ya. Pero tiene un guard, hombre. Este entonces se lo pide con carta. Voy si le pones cartas buenas, mejor, ¿no? Ese tío está muerto, ¿no? ¿Rictor? No. Vamos a tirarle a la torre esta. Sí, de sí, aquí sí. Rictor cae. Espérate. Rictor cae, hombre. Llevo. Voy por atrás, voy por atrás. Vale, todavía no se ha dado cuenta, así que... ¡Oh! Voy a medio yo. Ya tira para atrás, tira para atrás. Ah, tío. Cuidado, cuidado que os puede ir desde medio cadenera, Yo voy a pillarme el parpadeo ya. Vale, ¿quién está en derecha? ¿Le has entrado por detrás con ulti? No, Tito, quédate, ¿no? Esto no lo tomo nada, tío. Ahora voy para allá. Ya voy, Nada, nada. Voy para allá. Ahí está la torre, ¿eh? ¿Te aguantas con la primera? No, no cae. Me van a matar, ahí. Salte. Voy para allá. No tengo ni maná, tío. Voy para allá, no. ¿Qué hago, coño? Cúbrele. Pues no, Tommy, me voy a fallar, tío. Llego. Vamos. Son nuestros. Sí, señor. ¡Uy! Tengo a Grus por detrás, Muy buena. Vamos a por Grus. Que alguien pusiera. Pégale por tu madre. Le doy, Lo tengo. Mierda. Venga, ya y fallalo. Qué fuerte. Vamos a hacernos el negro. Sí. En medio podría caer, Tiramos la torre. Es verdad, me voy a medio yo. Vale, tú. Ten cuidado con Groove, con tu guard por ahí, lo que sea. Creo que va detrás tuya, creo, Voy detrás tuyo y le tiro para arriba, ven. Murdoch. Voy. Creo que puedo tirar medio. No, voy para derecha. Estoy yendo. Llego. Yo llego también. ¿El negro ha caído al suelo? Sí. ¿Qué? Está en el suelo por ahí. El stun, Tiraría derecha quizás y medio. Podríamos aprovechar. Tiramos la torre, Este,
Esto lo tiramos, aunque venga esto. Da igual. Sí. Ya por él. Me voy a tirar a por él. No, tengo 6 segundos de cooldown del salto, ¿eh? Me voy a tirar a por él, ¿eh? Me vuelvo. Mierda, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí, güey? Ven, bicho feo. Ahí estamos. Mira cómo corro. No ves, el red está roto, ¿eh? Aquí todo está roto, todo lo que debuff está roto. Sobre todo el red. Sobre todo el red. El red lo van a quitar ahora, por cierto. Sí. Así es, pero me volví loco yo viendo el mapa. Digo, es parecido, en verdad. Muy buenas. Ahí estamos. Es parecido, ¿no? En realidad, el bufo. Porque que hay ahora el, nuevo. El verde, ¿no? Que te da velocidad y demás. Y escudo, y luego cuando se te acaba el escudo, sí, te da explota. Daño. Exacto, el escudo explota y. Eso está guapo. Eso al final. Ok. Proteged izquierda alguno, por favor. Voy para allá. Voy. Tío, vaya, este orbe, tío. Vas ahí va, tú, rompe. Ahí va. Vale. Que eres muy pequeño, tío. Pilla. Aquí te hace más falta. Ok. Dios, qué mal optimizado está este puñetero mazo. Está dando cáncer cada vez que pongo una carta. Son cartas de esas que dices, ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Qué pensaste para pedirme esto? No, sino que siempre me queda un punto sin gastar. Mierda, tío. Estoy aquí defendiendo la torre. Grupo medio, bueno. Sí, grupo medio. Hay cuidado con derecha, eh. Hostia, voy. Tengo ulti y tengo todo, eh. Yo también. Tenéis un Gideon justo detrás que os va a tirar ulti. Le intento. Efectivamente. Drolo. A la cabeza. Buena, Twin Blast, Te cubro. Tenéis todos, tira para atrás. Ah, me acaban de reventar aquí el tío. Tengo a Twin Blast. Muere, eh. Muera mis manos. Vamos, Tapi. ¿Venís alguien? ¿Sí, no? Sí. Gideon, Gideon. Pongo Q. No, tío, venga ya, hombre. Hijo de puta. Y cabrones, tío. Me han bloqueado dos de las habilidades. Rictor, eh. Llego, eh. Llego por detrás. Vale. ¿Quién está aquí? ¿No hay nadie conmigo? Vale. Vale. Cuidado, Caimera, que no pegue, que no pegue. Caimera no pegue, por Dios. Vale, se le acaba de quitar la regeneración de vida. Está fuera, eh. Está fuera. Ahí. Sí, señor. Bien. Qué ganqueo más bonito. ¡Qué ganqueo más bonito! ¡Uf! ¡Qué cabrón! Sí, señor. ¡Uf! La que se ha salvado. ¿Cómo me ha esquivado el salto, tío? Vale, tiramos medio, eh. La torre de la derecha. ¡Toma! ¡Hostia! ¿Qué minuto es? ¿Qué minuto es, chavales? 23, ¿no? Hostia, chaval. ¿Cómo he llegado ahí a hacer un par de KS, eh? Está guapo. Muy buena, gente. Claro que sí. Pues nada, Willy. Madre mía, Will. Bueno, Surpa. Se queda atrás. Bueno, Surpa, lo que te estábamos comentando, que de buen rollo, ¿eh? Que pues nada, chavales, pues muy bien jugado, la verdad. Bastante bueno, bastante bueno. Se me ha dado mejor a mí este personaje, ¿eh? A ver, unos Tito, unos soniditos para despedirnos de la gente del barrio. Ha 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 ha